Vamos llegando al Hotel Hacienda Santo Cristo y aquí estamos viendo las instalaciones, la alberquita y esta es la parte externa del restaurante. Mis tiernos, muy buenos días. Bienvenidos al estado de Puebla, a este bonito pueblo mágico que se llama Atlixco. Amigos, bienvenidos a la Hacienda Santo Cristo, aquí en Atlixco, un pueblo mágico. Primero, una paradita para admirar estos hermosos jardines. Bueno, aquí se encuentra ya la parte del hotel. Pareciera que es el casco de la hacienda. Aquí tenemos una placa que dice que la hacienda fue construida en el siglo XVI, XVIII y remodelada en el año 2006 ya para ser un hotel boutique. Entonces vamos a dar un rápido room tour de nuestra habitación. Lo bonito es que tenemos este patio privado. Entonces la habitación número 4. La habitación tiene elementos como modernos, pero también algo antiguos, como este closet, este tipo de candelabro. Aquí tenemos un minibar, una cafetera. Bueno, la cama está grande. Por supuesto, hay aire acondicionado. Y por aquí vamos a ver la parte del baño y también la regadera. Todo se ve muy cómodo y muy acogedor. Amigos, ya nos disponemos a ir al Valle de las Catrinas. Aquí vemos ya la decoración. También nosotros ya estamos decorados y todo el ambiente dispone para que lo festejas a todo dar. A todo dar vamos a festejar el Día de Muertos, un poco anticipado. Ya están festejando desde hace una semana. Estas fechas ya son muy queridas aquí en México y festejan dos semanas completas. Por aquí está el campo de cempasúchil. Ahí está la primera Catrina que vamos a ver. Esta se llama Frida Florista. Mucha gente vino a verla y el ambiente alrededor. De hecho, no es el único campo. Atlixco es muy famoso por sembrar muchas flores de cempasúchil. Aquí tenemos a nuestras espaldas Frida Florista, esta figura monumental de la Catrina que está regando las flores de cempasúchil aquí en el sembradío. Es la primera de las 10 Catrinas que vamos a ver aquí en el pueblo de Atlixco. Esta creo que es la más famosa. Bueno, aquí el contorno, el ambiente la adorna mucho. Y pues aquí aprovechando también la sol del atardecer, la venimos a ver. Esta Catrina está un poco lejos del centro. Y aquí cruzando la calle encontramos estas esponjitas hermosas, las flores del amaranto. Estas son muy coloridas, de color rojo, de color fucsia más bien, y también sirven para decorar los altares en algunos casos. Y con esto vamos cerrando el día. Miren nada más esta hermosura, las flores tiernas de este color intenso rosa, hermoso, hermoso. Un campo muy grande por todos lados. No puedo dejar de admirar esto. Y la verdad es que por más esfuerzos que hacemos, la cámara no les hace realmente justicia al color fucsia de estas flores. Amigos, ya es la hora de salir de este hermoso lugar, de este Hotel Santo Cristo. La verdad nos gustó mucho, nos encantaron las instalaciones, los jardines, la atención, el servicio, la limpieza, todo muy bien, lo podemos recomendar ampliamente.
bienvenidos a Xochimilco. No confundir con Xochimilco. Por aquí tenemos este letrero. Seguimos puebleando y venimos aquí para visitar unas casas tradicionales donde organizan las ofrendas para el Día de Muertos. Caminando por las calles nos encontramos con estos caminitos de los pétalos de cempasúchil, los que nos llevan a las casas privadas. Y aquí dentro tenemos el primer altar. Y miren, aquí hay otro caminito, también nos lleva hacia la casa, pero en esta ocasión está cerrada. Vean, como casi cada 5 casas hay el caminito de pétalos para entrar a la casa. En este caso, independientemente de que sirva a los difuntos para encontrar su camino hacia su altar, nos sirve a nosotros los turistas para saber dónde visitar las ofrendas. Salimos de la casa privada de la señora, la que nos hizo favor de entrar y pasar a ver su ofrenda, a platicar un poco de su vida, y aquí venimos para reflexionar un poquito. Es impresionante, es impactante, porque uno entra como un completo desconocido a la casa de alguien que acaba de sufrir una tragedia personal, la pérdida de un hijo de 21 años, y resulta que sales de ahí sintiendo que hiciste una nueva amistad, una nueva familia amiga. Es muy impresionante esto, sobre todo, no tanto que sí lo es, la belleza de las ofrendas, sino también la belleza del alma de las personas que te reciben con su corazón abierto y dispuestas a compartir su vida. Sí, te platican con la voz muy tranquila, se sonríen un poco, recuerdan todos los momentos bonitos cuando viven con su hijo, te platican de la comida que le gustaría comer. Es interesante, no sé, como que luego percibes un poquito diferente el concepto de la muerte. Una cosa que nosotros no sabíamos es que el 28, por lo menos en esta región, se ponen las ofrendas para los accidentados. Miren qué bonito se decoró el altar de la iglesia principal del pueblo de Xochimilco. Me imagino que aquí está el escudo de este pueblito y cempasúchil por todos lados. Ya nos estamos despidiendo de Xochimilco. Es un pueblito, no crean que es un lugar grande. Aquí con el monumento que está a un costado de la plaza principal. En condiciones normales para allá debiera verse el volcán Popocatépetl, pero está muy nublado y hoy no se ve. Esto es impresionante. Seguimos por los mismos rumbos y los paisajes se cambian tremendamente. Flores, cempasúchil, amaranto y ahorita esta planta que no sabemos cómo se llama. No sabemos qué es. Esto da un paisaje espectacular. Esto nos da un paisaje muy poético en todos los alrededores de Atlixco. Y este es el inicio para el corredor que nos lleva al altar de Huaquechula, Puebla. Llegamos a Huaquechula. Y aquí la tradición es decorar sus altares de colores blancos. Por allá al fondo vemos un altar, ahorita nos vamos a acercar. Y obviamente no puede faltar este camino de cempasúchil de color naranja. Se ve espectacular. Por acá estamos viendo el ex convento de San Martín Caballero. Está cerrado por la remodelación. Y aquí afuera está esta ofrenda monumental con la imagen del santo. Miren todas las decoraciones, flores, ángeles, pan, frutas. Pues miren, el altar tiene 3 niveles. En realidad, esos 2 primeros es un solo nivel, es el nivel terrenal. Ahí es donde se colocan todos los alimentos que le gustaban al difunto, pero también hay algunos alimentos que son simbólicos. Por ejemplo, el pan blanco representa la tez pálida del difunto. El pan rojo representa la materia, el cuerpo del difunto.
y están los ángeles llorones. Estas figuras en forma de niños pequeños llorando representan a los familiares del difunto. Ahí se coloca también la fotografía, pero no se debe ver de manera directa, se debe ver a través del espejo que ustedes están viendo. Más adelante está el segundo nivel, es el nivel de la conexión del mundo terrenal con el mundo espiritual. Ahí es donde se coloca al santo patrono del pueblo, San Martín Caballero. Los santos en realidad no conceden favores, sino que interceden por los creyentes ante Dios para la obtención de milagros. Y al final, hasta arriba, el mundo de lo espiritual. Aquí estamos en el ex convento de Huacachula de San Martín Caballero. Aquí se ve el caminito de cempasúchil que lleva al altar, el altar que acabamos de ver. El altar luce espectacular, es muy grande, tiene mucho simbolismo. Hay gente que se acerca y te puede platicar de cada nivel del altar y de todos los elementos que contiene. Y estas ofrendas se dejan para las ánimas solas, las almas que regresan a este mundo, pero ya no tienen a nadie quien los pueda recibir. Por eso les dejan unas casitas, dentro hay un vaso de agua y fruta, para que no se sientan solas. Aquí están instalando otro altar con las figuras de monjitas en honor al ex convento. Mis chulos, el pueblo de Huacachula resultó bastante turístico. Hay módulos de información, hay ofrendas por todos lados, catrinas monumentales. Se siente la tradición por acá. Vamos a seguir este caminito, amigos, a ver a dónde nos lleva. Una casa que dentro podemos observar este altar monumental en los colores blancos y azules. La tradición sigue. Aquí estamos viendo un camino de tumbas de un costado del convento. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. ¿Esta tumba de qué es? Aquí murieron mis ganas de enamorarme. Y aquí tenemos otra. Aquí descansan mis ganas de trabajar. Y encontramos varios murales. Ya están colocando una serie de murales en todo el poblado. El volcán Popocatépetl, Don Goyo. Aquí los panes tradicionales. Los rosquetes, se llaman estos que parecen bagel, los panes de muerto. Y también estos venados con su cornamenta florida. Nosotros llegamos del otro lado, no habíamos visto este arco de entrada al pueblo. Bienvenidos a los altares monumentales Huacachula.